Vamos a nuestra sección en palabras de y le doy la bienvenida a José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Yoeli. Qué gusto saludarte. Igualmente, habían enviado una carta a la Junta de Coordinación Política del Senado precisamente para abordar la reforma electoral. También lo hicieron exconsejeros del INE y del IFE. También la oposición advertía sobre los retrocesos democráticos. Sin embargo, parece que hay oídos sordos. Aunque admiten que hay violaciones a la Constitución en estas reformas que están aprobando hoy en el Senado, le da nuevamente luz verde y podría votarse mañana o el próximo miércoles. ¿Cómo reaccionan en el sector empresarial a estas acciones en el Senado, particularmente por Morena y los partidos aliados? Bueno, en primera instancia, reconocer que se haya rechazado la reforma constitucional es un avance, es un reconocimiento que hacen los diputados de que no es el sentido de lo que el país requiere para que avance la democracia. Recordarás, Yoeli, que una vez que no se aceptó, que fue rechazada esa reforma constitucional, entró el plan B, estas reformas a las leyes secundarias que fueron aprobadas en fast track en la Cámara de Diputados, lamentablemente más de 300 páginas que ni siquiera tuvieron oportunidad de leer. Ahora, ¿qué ha pasado al Senado? Precisamente por eso enviamos esta carta a la Junta de Coordinación Política. Lo que estamos pidiendo es que se escuche a la ciudadanía. Recordarás, Yoeli, que salimos el 13 de noviembre la ciudadanía en una marcha espontánea a favor de la democracia, en defensa del INE, en más de 50. Que se dé tiempo para estudiar a fondo estos cambios que se proponen en las leyes secundarias, que haya un parlamento abierto y que esto se vea en el próximo periodo de sesiones. Estamos a 3 días de que termine este periodo de sesiones. No tiene sentido hacer estos cambios de manera así acelerada, sin un análisis profundo, en donde además pues ya el senador Monreal ha detectado 21 cambios que serían inconstitucionales. No podemos permitir que ninguna ley vaya arriba de la Constitución, Yoeli. Sin embargo, parece que se lo van a dejar todo al ámbito judicial. Dicen, en cualquier caso, pues que la Suprema Corte lo revise. ¿No es grave el hecho de renunciar a leer una iniciativa, a votarla sin revisarla, sin hacer el ejercicio incluso de decir, estamos votando algo inconstitucional, renunciar a esa obligación de legislar y pasárselo al Poder Judicial, a la Suprema Corte? Consideramos, Yoeli, que es un golpe a la democracia en que no se está precisamente evaluando la gravedad que es que se apruebe una ley que va en contra de la Constitución, en donde no se está escuchando la ciudadanía, en donde llevamos más de 3 décadas en que en este país decidimos que queríamos democracia. Fue cuando se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy INE. Hemos avanzado, van 3 partidos políticos que ganan la presidencia de la República en estas 3 décadas. Las transiciones han sido en paz. La voz de la ciudadanía es que queremos que siga avanzando la democracia. Con estos cambios se restringe al árbitro electoral, al INE, en su estructura, se despide personal, se les quitan funciones, se bajan precisamente estas sanciones a los partidos políticos que violen la ley. Nos parece que no es el camino que queremos en México. Más bien, la ciudadanía, con mucha claridad, nos hemos manifestado en favor de que avance la democracia, en favor de la defensa del INE. Nos parece lamentable si esta situación pasa también en el Senado, en donde hagan un fast track para una aprobación y que sea el Poder Judicial el que tenga que poner orden. Es lamentable que el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Senadores, no haga el trabajo que requiere, así como la Cámara de Diputados en ese fast track donde ni siquiera leyeron, tuvieron el tiempo para leer las iniciativas. No es lo que merecemos los ciudadanos. De acuerdo. ¿Tuviste oportunidad de leer este comunicado que acaba de emitir la Secretaría de Economía en torno a cuál va a ser la hoja de ruta en estas consultas México, Estados Unidos y Canadá? Y en todo caso, pues habla precisamente sobre la certeza para el sector empresarial, tener garantías, confianza en las inversiones en territorio mexicano. Sí, Yoeli, lo que hemos recabado de las empresas estadounidenses que quieren invertir en nuestro país es que están esperando a ver si México cumple lo que firmamos en el T-MEC. Recordarás que firmamos que habría condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, igual que las empresas mexicanas, pero luego aprobamos la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, contraviniendo lo que firmamos en el T-MEC.
En ese sentido, es la solicitud de consulta primero del gobierno de los Estados Unidos, ahora del gobierno de Canadá, y que qué bueno que haya este diálogo. Esperemos que en esta instancia se puedan resolver estas diferencias para que no se tenga que convocar un panel internacional. Esto quedaría en manos de Estados Unidos y Canadá en caso de que no se resuelva en esta solicitud de consulta. Me parece, Yoeli, que estamos a tiempo de hacer los ajustes necesarios en la ley, en la reforma energética, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que no sea necesaria esta prioridad de despacho, que en realidad no le ayuda, sino al revés. La libre competencia es lo que mejor le puede suceder a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, y en ese sentido esperamos que en esta instancia ya está esta ruta trazada de cómo será este diálogo, cómo se entregará la información, y esperemos que se llegue a buen puerto para que haya la certidumbre jurídica para la inversión, que es lo que se requiere, Yoeli. ¿Es una oportunidad o bien estamos a bordo del abismo? Porque precisamente el inciso A de esta petición, de esta ruta, dice la situación legal de la ley de la industria eléctrica, como bien mencionas, y el punto B, los amparos de las empresas. Tenemos oportunidad de corregir, pero pues también ha habido algunas señales. ¿Cuál es la confianza en este momento, tanto en la Secretaría de Economía como en el Gobierno de México, para retomar los acuerdos como estados que se firmaron frente al Estado estadounidense y canadiense, por supuesto? Sí, digamos que las empresas estadounidenses, eso es lo que están esperando. Estuve el mes pasado en Nueva York y antes en Los Ángeles y antes en Houston, y lo que nos dicen las empresas americanas es que están esperando esa señal para darle certidumbre jurídica a la inversión, y que lo que se requiere es precisamente que se resuelva. Ya se extendió este periodo de solicitud de consulta que venció el 3 de octubre, los 75 días. El hecho de que no se hayan convocado los paneles internacionales es una buena señal, quiere decir que sigue el diálogo, pero sí es importante que este diálogo se resuelva para que demos esa certidumbre jurídica y no tenga que ser a partir de amparos el que se resuelva caso por caso. Es lo que las empresas han pedido en el CEO Dialogue al presidente López Obrador, el que haya reglas generales, aplicación a todos, y no tenga que ir empresa por empresa a obtener esta aprobación de sus inversiones en materia energética. Te agradecemos mucho, José Medina Mora y Casa, por estos minutos para el auditorio de Meganoticias. Muy buena noche. Muy buenas noches, Yoeli.